Lluvia de bendiciones, reparado sea el corazón de Jesús. Hermanos, quiero compartir con ustedes este pequeño espacio donde vamos a tocar algunos temas muy importantes. Se acerca el mes de octubre, el mes que para la iglesia es el del Santísimo Rosario, pero para nadie es un secreto que también lo opuesto a Dios está haciendo festejos y ya están haciendo preparativos, que será en octubre. El maligno tiene sus festejos y los agentes del mal ya se están preparando. No podemos hacer como si nada pasara. Tenemos que prepararnos. Este es un llamado para Colombia, este es un llamado para América Latina. Y es un llamado para todos los que quieran ver este video. Véanlo hasta el final. Nos conviene a todos. Es una información muy relevante. Hoy me he llenado de valor porque quiero compartir algunos mensajes que habla Santísima Virgen María, Divina Maternidad. Me encanta hacer videos de santuarios, de que conozcan nuestra riqueza de la Iglesia Católica. Me encanta hacer videos evangelizando desde la parte católica, desde la psicología espiritual. Hoy vengo a hablarles de parte de la Santísima Virgen María, de parte del cielo. Son mensajes que da la Virgen María, como algunos han visto en mi testimonio, el del 16 de julio del 2009. Y hoy, por mandato del cielo, comparto con ustedes a algunos de estos mensajes que he recibido. Son un poco fuertes, pero es necesario que el pueblo católico se despierte. A muchos sacerdotes Dios les ha tocado el corazón y nos vienen hablando de este tema en donde se están organizando ejércitos de oración. Es muy lindo ver cómo algunos instrumentos Dios también le dio la orden de abrir la boca, de hablar, de dar a conocer esta gran batalla que estamos viviendo. Muchos dicen es que la batalla fue desde Adán y Eva, desde siempre ha estado una batalla del bien contra el mal. Sí, hermanos, pero en este momento la oscuridad ha tomado mucha fuerza. Obviamente no es nada, hace mucho ruido a comparación de Dios, que en el silencio tiene todo el poder. Pero la palabra de Dios nos dice, sean astutos como serpientes, mansos como corderos, pero astutos como serpientes. Entonces hoy quiero compartirles algunos mensajes que preparé, que en oración el Señor me permite compartirles. Y bueno, pues mi director espiritual nos da la bendición para que podamos escuchar estos mensajes. A lo largo de estos 14 años, no solo he recibido los mensajes de la Santísima Virgen María, sino también algunos de Jesús, de San Miguel y algunos santos. Pronto les compartiré un mensaje muy importante que se recibió en el país de El Salvador por medio de el santo de ellos, que es un santo impresionante, el mártir, San Oscar Romero, que es muy, muy, muy importante. Necesito que me ayuden a orar para que estos videos se puedan hacer. Son muchos ataques para no hacerlos y no poderlos subir y compartir. Este mensaje es del 15 de julio del 2016. Discúlpenme en que algunos mensajes son del 2015, del 16, del 18, del 20, algunos del 23, pero es importante que los lea hoy, a pesar de que llevan un tiempo ya. Este mensaje lo compartí también en este libro, que es El Cielo, Purgatorio e Infierno, que es uno de mis libros, y que al final he puesto algunos mensajes muy importantes. 15 de julio del 2016, mensaje de San Miguel Arcángel. Un día aparecía el patriarca de la iglesia, en paréntesis, León XIII, y le di esta oración que ustedes acaban de hacer. Era la oración, San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Porque soy su hermano,
y estoy al servicio de la humanidad. Vengo por tercera vez a decirles la importancia de esta invocación. Ya nos había hablado dos veces antes. La iglesia está dormida. Si ustedes me llaman, recurro con mis alas a protegerlos, con mi espada a defenderlos y con las cortes celestiales de ángeles. Yo soy quien como Dios, el protector de la iglesia, de las familias, de los consagrados. Hoy con mi espada rompo toda cadena, toda atadura en ustedes. Hoy Jesús me ha permitido decirle la importancia de esta invocación, que es un exorcismo. Al final de la Eucaristía no se vayan sin decirla. Soy Miguel Arcángel y vengo a recordarle al mundo entero que estoy con ellos. Al invocarme tres veces, ahí estaré, solo es que me llamen. Hay que decir, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel. Disciernan, guerreros, porque hay una batalla muy grande y ustedes no se dan cuenta. Mi adversario, el enemigo de la siempre Virgen María, está en la cima del mundo y ustedes no se dan cuenta. ¿Acaso no ven sus garras? ¿Por qué el Señor me ha permitido estar hoy con ustedes? Porque yo siempre vengo antes de la aparición de la Santísima Virgen. Vengo a prepararlos para la cita con ella el 16 de julio. Dejen a un lado todo el orgullo y todo lo que los mantienen atados al mundo. Ustedes son guerreros. Les extiendo la bendición del cielo, bendigo lo que tienen en las manos, aunque ya están bendecidas por el sacerdote. No dejen solo a Jesús Eucaristía. El momento de la tribulación ha llegado. Siempre estaré con ustedes hasta que nos veamos en el Monte Carmelo. Los bendigo. Gloria a Dios en el cielo. Adorado y alabado sea por siempre. Amén. Bueno, y otros mensajitos los pude poner aquí. Este libro ha sido muy atacado por el maligno, muy atacado. Vemos cómo en estas apariciones de San Miguel Arcángel, y este año recibí una muy fuerte porque estuve en el Monte Gárgano en Italia, allá en el Santuario de San Miguel, ver cómo el celo de San Miguel Arcángel por la iglesia, por los sacerdotes, por las familias. Por favor, por favor, por favor, hagamos la oración de San Miguel Arcángel muy frecuente y hagámosla siempre, siempre, siempre al terminar la Santa Eucaristía. Ese es un llamado a los sacerdotes para que, como lo dijo León XIII, hagamos esta oración al final de la Eucaristía. Y si su sacerdote no lo hace, quédese usted como laico ahí en su puesto y haga la oración de San Miguel Arcángel en su mente o en voz bajita y ya luego se puede ir para su casa. Este mensaje es de la Santísima Virgen María, Divina Maternidad, que lo dio el 20 de octubre del 2022. Y dice la Madre Santísima: la humanidad corre peligro de condenación y pocos hacen algo. Llamo a todos los apóstoles de mi corazón que alcen sus voces, a que despierten a los que Satanás tiene dormidos por el arrullo del mundo, del pecado y los falsos deleites de la oscuridad. Por medio de la oración y la evangelización, por medio del testimonio vivo de mi Hijo en sus vidas, el Señor permite estos tiempos de misericordia y purificación para que todos vuelvan su mirada a Dios. No hagan sufrir a esta buena madre que sigue haciendo estos llamamientos de conversión. Oren de manera especial por todos aquellos que aún no conocen a Dios. Les amo. La Santísima Virgen está haciendo muchos llamados. Vemos en la Saler, vemos en Medjugorje. Medjugorje, todos los mensajes no son de paz y amor. La Madre Santísima nos insiste que ore por la iglesia, por los sacerdotes, por los pastores, que oren por el fin de la guerra, que oren por la paz. Y la guerra no solamente es como lo que está pasando en Ucrania. La guerra es una guerra espiritual.
Todos hemos vivido el COVID. Algunos encontramos a Dios en nuestras familias, en esa intimidad, como un retiro espiritual que hacíamos la Semana Santa y muchas cosas hermosas en nuestros hogares, mucha oración, mucha comunicación. Pero la verdad, hermanos, es guerra. Es una guerra que hay en el mundo. Y la Virgen desde el 2017 nos había advertido del COVID. Y ahora lo que viene, que ya se lo ha dicho a otros, que es una peste muy fuerte en la piel. Veía sangre en la piel, veía la gente sufriendo. Por eso nos daba el aceite de la Virgen Divina Maternidad, que es un aceite que se hace con rosas, que en YouTube está un video que hicimos de cómo se hace. Para mí, el Santísimo, para mí, la devoción a la Virgen, para mí, invocar a Jesús o los sacramentales. Pero si la Virgen dio este aceite es por algo. Si la Virgen le habló al hermano Agustín para el aceite de San José es por algo. Si la Santísima Virgen María da el aceite de rosa mística y todos esos preparativos es por algo. No lo hagamos con desconfianza, no lo hagamos con miedo, no lo hagamos de que el mundo se va a acabar. Hagámoslo porque la Santísima Virgen nos lo pidió que lo hiciéramos. En fe hay que hacerlo. Bendito sea Dios, en mi familia nadie se murió de COVID. Todos ungiéndose con el aceite de la Divina Maternidad. Hicimos muchos, más de 300 personas ungieron a los niños, a las embarazadas, a las familias. Háganlo, hagan ese aceite, búsquenlo, encuéntrenlo, cómprenlo, háganlo, unjan a todo el mundo con el aceite de la Divina Maternidad. Es un aceite sencillo, es un aceite de oliva exorcizado por un sacerdote con rosas. Busquen en YouTube. Viene el octubre en donde los emisarios de Satanás se preparan desde ya, desde septiembre se preparan, o un poco antes, en donde están haciendo todos los preparativos. Antes se robaban mucho los niños, este año volvió a pasar. Se roban los niños para las sectas satánicas. ¿Qué nos decía la Santísima Virgen María? Nos explicaba que ahora la modalidad de ellos, como la policía está muy pendiente, el GAULA y bueno, las Fuerzas Armadas, bendito sea Dios que contamos con las Fuerzas Armadas, que son muy perseguidas por Satanás, porque no solo son guerreros que protegen nuestra patria Colombia, que es la patria del Sagrado Corazón de Jesús. Entonces el demonio no los quiere, por eso los ataca tanto. Por eso cuando el comunismo y el socialismo marxista, satánico, está en el poder, lo primero que quiere acabar es con el ejército, con la policía, con... Bueno, tenemos que orar mucho por las Fuerzas Armadas. Tenemos que ponernos la mano en el corazón y pensar en las Fuerzas Armadas y sus familias, para que sean protegidos de todo ataque del mal. Entonces lo que nos decía la Virgen es que los mismos satánicos desde adentro de la logia, desde adentro de ese grupo, embarazaban 9 meses antes a una satánica para que quedara con su bebé, y en octubre ese era el sacrificio, para que nadie se diera cuenta que se robaron un niño. Fecundan el niño desde los mismos satánicos. Es impresionante la astucia del diablo, pero nosotros dormidos, porque no nos interesa, porque nos da miedo, porque es un mundo oscuro, porque prefiero rezar que pensar en los satánicos. Sí, no hay que darles importancia, pero sí debemos ser astutos y saber que estamos en una guerra espiritual. Este mensaje fue del 14 de octubre del 2022. Voy a hacerles un resumen, bueno, unos pedacitos, no un resumen, sino voy textualmente, pero en unos pedacitos. Hoy quiero invitarles a todos a que sigan en oración ferviente y en reparación. Ya les he hablado de esta época que están viviendo, cómo el mal utiliza las fechas para hacer sus rituales malvados. Pero ustedes, mis pequeños de María,
sigan postrados ante el Cordero y combatan el mal. No tengan miedo, no tengan miedo del ruido que hace el mal. Mi Hijo no hace ruido, pero es todopoderoso. Ustedes no hagan ruido, pero oren mucho. Clamen al cielo misericordia en estos tiempos. Es el tiempo de orar por la iglesia de mi Hijo. No se atormenten por los malos testimonios de los sacerdotes. Oren por ellos, sosténganlo con sus oraciones. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Esto que voy a hablar no lo quiere el nuevo orden mundial ni lo quiere las grandes élites. Y no se imaginan los ataques que he recibido para grabar aquí y los que vienen. Por favor, les pido mucha oración. El Señor y la Santísima Virgen María nos mostraba cómo Satanás siempre ha odiado a la iglesia, ha querido destruirla, pero ni siquiera con Napoleón pudieron. Pero ahora se infiltra el mal desde adentro. ¿Cómo se infiltra? Con la masonería eclesiástica, con los Illuminatis que rigen también algunas áreas de la iglesia. Son temas un poco polémicos, pero existen, hermanos, existen estos temas. Y no es para crear morbo ni sensacionalismo, es porque realmente existe. Hay cardenales, obispos y sacerdotes que son masones y están dentro de la iglesia. Hay muchos cardenales, obispos y sacerdotes santos, 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 bellos, puros, que dan buen testimonio. Pero el diablo se metió dentro de la iglesia. ¿Y qué hace? Hay muchos sacerdotes que por ser humanos son débiles y dan mal testimonio. Pero el Señor me reveló que los mismos satánicos entran en los seminarios, se hacen los santos, estudian filosofía, estudian teología, estudian eclesiología pastoral y se vuelven sacerdotes. Luego, si pueden escalar más, se vuelven obispos y llegan a cardenales o se quedan como sacerdotes. En el fondo son satánicos que hacen el drama de sus vidas, hacen el teatro de sus vidas. Y luego son ellos los que hacen los grandes escándalos, que son los que vemos en noticias. No todos los escándalos es de satánicos que se vuelven a fachada de sacerdotes. Hay algunos que su naturaleza, su fragilidad, hacen mal testimonio. Por eso tenemos que orar por ellos. Pero esto es muy importante que lo sepamos. ¿No se imaginan los masones y las sectas satánicas cómo dan dinero a los medios de comunicación para que saquen noticias malas de la iglesia? ¿No se imaginan la cantidad de dinero que mueve el mundo en contra de la iglesia y de los falsos testimonios? Vemos cómo en las elecciones los contrincantes pagan dinero para que salgan noticias y cosas horribles y le hagan cosas al polo opuesto de los candidatos a la política. Ahora imagínense la religión. Entonces, hay muchos satánicos que se revisten de sacerdotes, se aguantan 10 años en un seminario con tal de luego dar un gran espectáculo contra la iglesia. Hoy vengo como la madre de la esperanza, como la llave de la fe. Soy guardiana de los apóstoles de mi Hijo Jesús. Ustedes son mis apóstoles, los apóstoles de la iglesia verdadera de Cristo. Quiero que hagan una vigilia de oración el último día de este mes, octubre, o sea, el 31 de octubre, la Virgen pide una vigilia. Todos en sus parroquias, en sus casas, en sus grupos de oración, en sus movimientos, todos a despertar 31 de octubre. Debes de salir a bobear a los centros comerciales y a pedir dulce y disfrutar a sus hijos. Vigilia de oración.
Familias católicas, familias abiertas a la vida, familias del Santo Rosario, familias de los apóstoles, son apóstoles de la Virgen, 31 de octubre, vigilia. Que sea un día de oración, que sea un día de combate. ¿Qué hay que hacer? El Santo Rosario, hagan un hermoso altar y adoren a mi Hijo. Tengan un crucifijo, tengan la Virgen, el Rosario, hagan oración. Si están en las parroquias, con Jesús Eucaristía. No se duerman, mis reparadores, levántense, sigan adelante. Siguen este apostolado que la Madre les entregó hace años de reparación. ...31 de octubre del 2016. ¿Cuánto necesita el mundo de sus plegarias, de su reparación? Si no hubieran comunidades contemplativas, el mundo ya se hubiera acabado. Por eso ustedes deben ser más contemplativos de mi Hijo. Yo soy la reina de esta tierra, de este país Colombia, pero hay, aunque hay esperanza, las noticias no son buenas. Si Colombia no vive la consagración, la sangre inundará las calles y los púlpitos. Por eso, pequeños, abro hoy mi corazón y el tabernáculo de mi vientre para que consagren el país a esta Madre de Misericordia. Hoy es un gran día de oración y combate, 31 de octubre del 2016. Hoy es un día... Hoy es un día de oración y combate. La Madre nos llama para que el 31 de octubre hagamos mucha oración. Aquí está Miguel con los ángeles. Yo soy la reina del cielo y de la tierra, de patriarcas y profetas, arcángeles, y voy a luchar con vosotros. Les voy a explicar la batalla. ¿Por qué? ¿Cuál guerrero gana la batalla sin saber el motivo de la misma? Los emisarios de Satanás están metidos en cuevas. Han profanado el cuerpo de mi Hijo más que en los años anteriores. Este año es de gloria para Satanás. Por eso la fiesta que celebran estos días han hecho todo un banquete. Hijos, no hay nada, nadie que se oculte ante el Señor. Y aunque ellos se tapen las caras y sus cuerpos, su pecado no se puede ocultar. Nunca habían robado tantas formas. Deben reparar mis lágrimas que se vierten 1300 veces por esas 1320 hostias robadas en el mundo. Qué dolor tan grande hay en el corazón al ver a mi Hijo sufriendo. Mi Hijo sufre por esas almas sumergidas en el odio. Sufre más por las almas que por los ultrajes que le hacen. Almas que se van al infierno porque entregan su alma al demonio. Reparen por esas almas entregadas al oculto. Reparen por esas mujeres que se embarazaron hace unos meses atrás para entregar a sus hijos en esta fecha. Ayunen. Oren por esos corazones pequeños que han dejado de latir. Mi dolor es inmenso al ver sus pechitos que son abiertos por esa daga que saca su corazón. Reparen por todos los actos en contra de la vida y de la Eucaristía. El día de hoy el demonio tiene fuerza y el mundo corre detrás de él. Pero oh Jerusalén, oh Israel, que tú y los tuyos sirvan al Señor. Los espero a todos en Chiquinquirá. Busquen en sus países un santuario mariano. Los espero a todos en Chiquinquirá. Los espero como la reina de Colombia que quiere bendecir este pueblo, que con la gracia no sucumbirá en el pecado. La Santísima Virgen María también nos da indicaciones de batalla. ¿Qué podemos hacer ante este combate tan fuerte que hay?
No es ir allá a enfrentar los satánicos, no tenemos la autoridad ni el poder. Al diablo no se le acerca, el diablo es un perro amarrado, si usted se le acerca lo muerde, no nos acerquemos. Tenemos que hacer es oración, tenemos que hacer es reparación con el Santísimo, adoración eucarística, hacer el Santo Rosario, pedir la intercesión poderosa de San José, que es flagelo de los demonios, hacer la coronilla a San Miguel. Voy a hacer pedacitos de este mensaje que fue el 2 de febrero del 2021, que es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, la fiesta de la Virgen de la Candelaria. Yo soy la reina del cielo, quiero llevármelos a todos al cielo. Es tan sencillo. Oren, oren mucho y ofrezcan mucho. Pequeño, no te sientas mal por no saber muchas cosas, por no saber hablar, por no saber expresarte. Ahí es donde se glorifica la presencia del Señor. Escondido en el tabernáculo siempre estarás protegido. Todos a orar, hagan encuentros y vigilias, hagan la Eucaristía abiertamente a la humanidad que amenaza ruina. La tierra que será bañada en sangre, sangre y fuego purificarán el mundo. El mal está en la cima del mundo, en la cima de la iglesia. Ha llegado la gran confusión, la tribulación, el cisma, pero encontrarán en mi corazón un refugio seguro. Las llagas de mi hijo son vuestra salvación. No se dejen consumir por el dinero, la moda y el mundo. Esa es la estrategia de Satanás para hacerles perder el rumbo. Nunca te quites el Santísimo Rosario de tu cuerpo, pero sobre todo, óralo constantemente. Satanás tiene como objetivo destruir y acabar la humanidad. La oscuridad ha penetrado las conciencias, las mentes y los corazones de los líderes del mundo, políticos, ricos y gobernantes, quieren devorar el mundo entero. Pero detrás de ellos se encuentran Satanás. Deben prender los cirios, guárdenlos en estos momentos. Enciéndanlos, oren. Para Colombia, les estoy hablando de un mensaje del 2021. Para Colombia viene una gran revolución civil. El comunismo estará en la cima del Colombia. Estoy hablando del 2021. Ahí todavía no teníamos el presidente que tenemos. El comunismo estará en la cima de Colombia. Poco a poco se ha infiltrado al país, ciudad por ciudad, hasta llegar a la capital. Todo esto se los avisé en el 2021 y les dije, oremos. Muchos acudieron a esa gran novena, he aquí la esclava del Señor pisando la cabeza de la serpiente. Se unieron muchísimas personas a orar por Colombia, pero la verdad es que me decía la Santísima Virgen que por el aborto, teníamos que purificarnos, teníamos que sufrir. Y bueno, tenemos estas bellezas reinando en Colombia. Dios santo. El comunismo. Poco a poco se ha infiltrado al país. Socialismo satánico. Ciudad por ciudad hasta llegar a la capital. Pronto querrá devorar el país entero. Vuestro país es un país consagrado al corazón de mi hijo. Vivan entonces esa consagración y la mano de Yahvé expulsará a los enemigos de la fe. Jornadas de oración. Reparaciones nocturnas, exposiciones en masa de la presencia de mi Hijo Jesús. Que mi Hijo Jesús pase por las calles, por las escuelas, por las clínicas, purificando el mundo y este país de las acechanzas del enemigo. Escuchen lo que está pidiendo la Virgen. ¿Por qué están tan temerosos? ¿Acaso yo no les había hablado antes? ¿Acaso yo no les había dicho que todo esto pasaría? Mi manto cae sobre vosotros, dejo caer los pliegues de mi manto y los envuelvo como un niño recién nacido. Bendigo con dulzura a los cirios, impregnando en ellos el aroma de Cristo. El resucitado aleje toda oscuridad espiritual y física de los lugares donde el cirio sea prendido. Que todo enfermo se sane cuando este cirio sea encendido. Que todo demonio huya cuando estos cirios estén encendidos. Será la luz de mi Hijo manifestándose grandemente.
Son los cirios del 2 de febrero, son los cirios con la llama de amor, son los cirios del Pascual. Beso a este lienzo. Bueno, aquí nos hablaba de este. Haré grandes prodigios con este lienzo. Bueno. 3 de mayo del 2019. Este mensaje fue muy fuerte. Estamos hablando del 2019. Mayo del 2019. Oren, oren mucho. Entre más pasan los días, más sacerdotes caen en manos de la muerte. Muerte injusta ideada por el Medio Oriente. Muertes propiciadas por Rusia. El dragón, que no solo quiere dominar Europa, ha llegado a América y a todos los continentes, llenando toda la pestilencia de los errores y herejías del demonio su amo. La cultura de la muerte y las demás corrientes que están en contra de Cristo reinan, no solo en las mentes y bocas, sino también en los corazones. Verán caer al Santo Padre, caerá en tierra, morirá asesinado por las garras del más impío. Bueno, acá hay un pedacito que no les puedo compartir más adelante. Los santos ángeles están respaldando sus comunidades y Miguel y mi esposo José están protegiendo la iglesia. Sostengan la iglesia con sus oraciones. Oren por el Santo Padre, sus días se están agotando. Eso fue en el 2019. Es el poder de mi Padre Yahvé que los sigue impulsando en las podredumbres del mundo. Ánimo, hijos, sean luz en medio de esta gran oscuridad. Que el Evangelio de Cristo sea su escudo y baluarte. Los amo y los escondo en mi vientre maternal. Mensaje de la Santísima Virgen María, Divina Maternidad, el 4 de mayo del 2018. Hijo mío, quiero que compartas estas palabras con todos mis hijos predilectos. Sacerdotes del Rey, mi hijo realmente presente en la Eucaristía los necesita. Necesita que alcen sus voces ante tanta oscuridad que ha cubierto e inundado toda la iglesia. Sacerdote del sumo y eterno sacerdote, mi hijo los exhorta, yo como vuestra madre los convoco a que hagan horas santas de reparación por tanto pecado de los ministros de la misma iglesia. Aquella que es santa está siendo atacada desde adentro y ustedes deben ser los primeros en defenderla. La Virgen no habla mal de la iglesia. La Virgen nos dice que hay emisarios del mal dentro de la iglesia que la hace quedar mal. La Virgen nos anima a que oremos por la iglesia y los sacerdotes. No tengamos un mal entendimiento de todo esto. Miren a vuestro Rey, Señor Jesucristo, siendo flagelado por tantas infidelidades y herejías. ¿Quién podrá consolarlo? Por eso, como Madre del Redentor y como Madre vuestra, los convoco a que todos ante mi Hijo expuesto en la custodia oren y lo reparen meditando el Santo Rosario, los misterios de la vida, del mártir del Calvario. Convoco a los sacerdotes, especialmente a que ellos sean los que dirijan estas horas santas. Ponen a los laicos. Ellos deben dirigir esas horas santas. Esto no solo debe hacerse en la patria Colombia, sino en todo el mundo. Abran las parroquias, llamen a los fieles y junto con los obispos clamen misericordia y perdón porque aquel que es santo está siendo profanado. Vean a sus hermanos sacerdotes como han sido asesinados. La persecución llegó. Sacerdotes de mi corazón, no tengan miedo, pero prepárense. No tengan una doble vida. No vivan en el pecado. Corten totalmente esas relaciones con el mal que los está llevando al fuego eterno. Satanás hoy más que nunca los está tentando de tal manera que si no oran y ayunan, los devorará. Sacerdotes del Cordero,
No tengan miedo de inmolarse por la iglesia. Vuestro sacrificio y sangre, unido a la pasión de mi Hijo y a los dolores y lágrimas de esta madre, será el canto de victoria. El que pierda su vida, la ganará. Quiero que sepan todos, clérigos, seculares, laicos, que la abominación ha llegado, la oscuridad invadió la iglesia y solo quedará un pequeño rebaño de fieles de la Santísima Trinidad que están escondidos en mi corazón. Que la palabra de mi Hijo y el verdadero magisterio del Señor reine en la iglesia siempre. Los amo y los bendigo, no están solos, esta madre vela por vosotros. Divina Maternidad, Madre de Dios, Madre de los jóvenes, ruega por nosotros. Hermanos, en el 2016, la Virgen nos empezó a pedir unas vigilias que empezamos a hacer aquí en nuestra comunidad. Es una comunidad de oración, son grupos de oración que podemos hacer en las casas, en donde reparamos a Jesús, hacemos vigilias de reparación, hacemos horas santas de reparación, hacemos santas eucaristías de reparación. Y en una noche del 31 de octubre estábamos todos aquí reparando y cogí un Cristo y yo dije, voy a hacer oración. Pues tenía el sacerdote al lado y tenía el Santísimo y éramos un batallón acá. Y yo dije, vamos a enfrentar a los agentes del mal. Y empecé a hacer oración fuerte cuando sentí muchas fuerzas oscuras que me atacaban y me atacaban y me atacaban. Y caí desmayado. Ahí me di cuenta que tienen mucho poder y que nosotros, y menos nosotros de laicos, podemos enfrentarlos así de frente. Lo mejor es reparar, reparar y que San Miguel, San José, la Virgen María se encarguen de la batalla con ellos. Reparemos por las hostias robadas. Mire ese mensaje que en ese año se robaron tantas hostias y cada año es más la cantidad. Hemos rescatado muchas hostias aquí, muchísimas. Pero son muchas las que profanan. Luego me levanto y yo dije, no, hagamos reparación. Entonces, en esa noche hubo una aparición de la Santísima Virgen María, la Divina Maternidad. Y la Santísima Virgen María dijo que me iba a mostrar por qué era tan fuerte enfrentarse uno a los satánicos. Ella me coge la mano y me lleva y empiezo a ver, yo vivo en Piedecuesta, en Santander, en Colombia, y la Virgen me empieza a mostrar toda la ciudad de Piedecuesta, el municipio. Hay un cerro allá que tiene una Virgen de la Cantera y me muestra cómo a los alrededores de ese cerro el 31 de octubre se meten como dentro de la tierra y hay como una cripta en donde 12 personas vestidas de negro hacen rituales satánicos. Y luego me empieza a mostrar en Bucaramanga como 3, en Girón como 2, allá cerca de un Sagrado Corazón, en Bogotá hay muchísimos, en todos lados, en todas las ciudades hay frentes satánicos que se preparan y los 31 de octubre hacen sus rituales. La Virgen me lleva adentro de uno para que yo pudiera ver qué sucedía. Fue terrorífico. Mire que ahorita leyendo uno de los mensajes se me aguaron los ojos y fue muy fuerte porque hablaba de los bebés. Porque yo pude ver todo eso de una forma mística, espiritual, que no les puedo describir cómo fue. Pero pude ver una mesa en roca, no tenía mantel, era oscura, y luego veo que hay velas encendidas y hay 12 personas alrededor con mantos negros y una de ellas tenía un tambor, pum, 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 y era una invocación al mal. No sé por qué, no les sé explicar, no he estudiado a fondo eso, pum, pum, pum. Y luego de un tiempo que tocaban y tocaban, empieza el ritual fuerte. Hacen unas invocaciones, leen una
Biblia satánica de la Bey, empiezan a leer unas oraciones de Cipriano y Ave María Purísima. Y entra una de esas satánicas que está embarazada. Ahí me di cuenta que entre ellos mismos se embarazan para no alertar a la policía, aunque ahorita pues ya son descarados y no les importa. Veo cómo sacan un puñal de piedra afilado y la satánica la suben en ese altar y empiezo a ver cómo con esa piedra afilada le abren la barriga a la mujer, pero no como cesárea, sino vertical. La abren como un pescado, sí, así de par en par. Y el sacerdote satánico, el mayor, saca la criatura al estómago, le rompe la bolsa, sale el bebé. Traen un cáliz como parecido al de la Iglesia Católica y abren con ese cuchillo, con esa piedra afilada, le abren el pecho al bebecito recién nacido y vi cómo le metían la mano y sacaban el corazoncito chiquitico que todavía palpitaba. Ese corazoncito lo meten en ese cáliz, un poco más de sangre, y entre todos empiezan a tomar. El bebé muere. Es muy fuerte cómo ellos empiezan a comer un poco de esa carne y esa sangre del bebé, empiezan a comerse en el bebé. Y ahí veo que hay un montón de demonios, de lagartijos alrededor haciendo fiesta, y es una gran fiesta. Luego todos se quitan esos mantos, están desnudos y empiezan a tener orgía entre ellos. Hombre con hombre, mujer con mujer, es un revoltijo ahí entre todos. Y luego entra nuevamente el sacerdote satánico con unas hostias que se roban. Y empiezo a ver cómo ellos escupen, orinan esas hostias, unas las poposean, otras las insertan en la vagina de esas mujeres. Es horroroso esos sacrilegios que hacen con Jesús de Eucaristía. Es muy fuerte lo del bebé, es muy fuerte lo de las hostias, y eso se hace muchas veces en muchos grupos en octubre, sobre todo el 31 de octubre. Hermanos, hay cosas que no puedo decir, pero a nivel político en Colombia se han manejado muchas cosas oscuras. Y en varios años se ha manejado eso con varios presidentes. Pero lo que está pasando ahorita realmente es un gran descaro. ¿Cómo cada ciudad en Colombia tiene comités de brujos? ¿Cómo se alzan y se roban tantas hostias? Hace unos años rescatamos 5 hostias que se habían robado de una iglesia en Bogotá. Luego aquí rescatamos 3 hostias que se habían robado y que no la dieron por ser consagrado. Yo estaba con un religioso. Hemos rescatado varias hostias. El Señor nos permite saber dónde están y podemos negociarlas. Podemos negociar con ellos y nos las entregan, que es lo más sagrado y valioso. Ha sido muy fuerte todo esto. Y estos temas lo hemos manejado aquí dentro de nuestra comunidad para hacer muchas vigilias, mucha reparación. Han pasado cosas muy fuertes en estas reparaciones, los sacerdotes y nosotros quedamos con la boca abierta de todo lo que pasa en esas vigilias. Es impresionante el poder de Dios, de San Miguel y el rescate de todas esas hostias. Pero
Sentí el llamado de Dios y la Virgen inquietó tanto mi corazón para hacer este video. Tanto, tanto. Y también me animó que alguno de mis hermanos ha sacado videos hablando de lo mismo. Les quiero convocar no solo a Colombia, sino a toda América Latina, porque viene desde Rusia y China ese dragón rojo que muy astutamente ha llegado país por país. Necesitamos que el Señor reine en cada país. Es un poco tenebroso todos estos temas, pero realmente lo que pide el Señor es que hagamos vigilias de reparación, que hagamos el Santo Rosario, que hagamos plegarias de oración. ¿Qué me pedía el Señor? Que no tengamos miedo, que no tengamos miedo, que pidamos su sangre preciosa. Los que tengan el Cristo agonizante, o si no un Cristo con la medalla de San Benito, un crucifijo, y pongámoslo en lo alto. Y empecemos a pedirle al Señor que expulse de nuestro país toda fuerza tenebrosa. Los invito a que constantemente tomen el crucifijo y que el Señor expulse de Colombia, de El Salvador, de Venezuela, de México, de Estados Unidos, de Nicaragua, de Honduras, de Guatemala, de Ecuador, de Perú, de Chile, de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay, de Panamá, de todos los países de América Latina y de todos los países. Que el Señor expulse toda fuerza tenebrosa de nuestros países. Que el Señor reine en nuestras naciones. Que el Señor alce su poder y derrote al comunismo, al socialismo satánico, a toda ideología de género, a toda ideología satánica, a toda nueva era, a toda masonería, a todo ilusionismo, a todo mentalidad de dinero, poder, éxito, lujuria. Que el Señor reine en nuestra patria. Tomemos el crucifijo, alcémoslo al cielo y clamemos misericordia. Clamemos en las vigilias de oración, en las oraciones que hagamos. El Señor ha regalado unas oraciones para hacer de combate. Mire lo que pasó con Gloria Polo, todo eso. Alcemos el crucifijo y hagamos un combate espiritual. Somos sacerdotes, profetas y reyes. No vamos a combatir de frente al mal, que sea el Señor el que combata. Pidámosle a San Miguel, a San Gabriel, a San Rafael. Ya es el mes de octubre, pero nos queda un as bajo la manga. Ya va a ser la fiesta de esos tres arcángeles, San Miguel Arcángel, San Gabriel Arcángel, San Rafael Arcángel. Que este viernes 29, Día de los Arcángeles, hagamos un combate espiritual por nuestros países. Rescatemos los países de las garras de Satanás. Prendamos la llama de amor, prendamos el cirio pascual, prendamos el cirio del 2 de febrero. Y hagamos un combate espiritual. El Señor no me dio una oración específica. La Virgen no me dijo haga tal oración. Simplemente nos llama a que hagamos cenáculos, a que hagamos vigilias, a que ofrezcamos la misa, a que hagamos el Santo Rosario en familia. Hay algo muy lindo. Y es que Colombia le pertenece al Divino Niño Jesús. Tenemos el Divino Niño Jesús en Colombia. Y aquí en Colombia fue donde la Madre Angélica de EWTN tuvo esa experiencia tan linda con el Niño Jesús. Y por eso allá en Estados Unidos creó también un santuario muy lindo. Colombia le pertenece al Niño Jesús, al Divino Niño. Y quiero invitarlos a ustedes y a todos los que están viendo este video, que si son de Colombia o de otro país, hoy le entreguemos nuestro país al Divino Niño Jesús. Por eso,
Quiero que hagamos este pequeño gesto. Es un gesto de amor en donde vamos a poner como rey de nuestra Colombia, como rey de nuestra familia, como rey de nuestra América Latina y el mundo, al niño Jesús, al divino niño Jesús. Por eso, frente al niño Jesús, hoy, como familia, como sacerdotes, porque sé que muchos sacerdotes ven estos videos que son sencillos y yo no soy nadie, pero muchas personas los están viendo. Ay, yo amo tanto a este niño. Un saludo a mis amigos del país de El Salvador que me lo dieron con mucho amor. Y amo a este niño Jesús. Vamos a pedirle al divino niño Jesús que nos bendiga con amor. Que le entregamos el corazón de los colombianos. Que le entregamos el corazón de todos nuestros paisanos. Le entregamos todos estos países que están representados en ustedes con una sola persona que haga oración. Vamos a entregar todo el país al Divino Niño Jesús. Divino Niño Jesús, hoy recurrimos a ti en este momento de combate y de batalla espiritual. Tú nos abres tu pecho y nos entrega tu corazón. Y hoy queremos entregarte el corazón de todos los que viven en nuestro país. Hoy te queremos entregar país por país de América Latina, de Estados Unidos y de Europa, de Asia, de África, de Oceanía, de todos los continentes. Divino Niño Jesús, tú tienes el poder de expulsar el mal. Tu corazón se inflama de amor y esa llama de luz, de amor, de fuego, va a expulsar las tinieblas que se alzan en nuestros países. México está siendo fuertemente atacada. Colombia. Hoy te pido, niño Jesús, que reines en nuestra patria y que reines en toda América. Te coronamos, niño Jesús, como nuestro Rey Señor, que seas tú reinando por siempre. Te amamos, te amamos, te amamos. Mira a tu pueblo y entrégale tu corazón. Mira con amor, divino niño Jesús, también a esas personas que se roban hostias, a esos jóvenes que por dudas y por falta de conocimiento entran en esas adoraciones del mal. Te coloco a nuestro presidente, te coloco a nuestra nación, te coloco a la iglesia. Bendícenos y reina por siempre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Llamemos a nuestra Reina y Señora, la Santísima Virgen María, Divina Maternidad. Llamemos para que por medio de estas apariciones podamos encontrar un refugio seguro en su vientre bendito. Virgen María, Divina Maternidad, en tu vientre bendito nos consagramos. Que este refugio seguro que es tu corazón y tu vientre nos proteja en este combate espiritual que estamos teniendo en nuestra patria y en el mundo entero. Santísima Madre, te amamos, te amamos.
te amamos. Santísima Señora, te amamos, te amamos, te amamos. Madre, eres Reina y Señora, Divina Maternidad, entréganos a Jesús, tu Hijo. Y llamamos a todos los santos y santas. Con esta Santa Cruz, con reliquias, vamos a pedir a todo el ejército del cielo que interceda en este combate espiritual. Es el tiempo de clamar la intercesión de los santos. No tengamos miedo de las reliquias, no tengamos miedo de llamar a los santos. ¡Ay, es que yo no llamo a los santos porque Jesús se pone bravo! ¡No! Pedir la intercesión de nuestros santos es tener un ejército que nos ayuda a cumplir la voluntad de Dios. Ellos no piden la gloria para ellos, la piden para Jesús. Vamos a pedir a los santos por medio de estas reliquias. Acá hay más de 300 reliquias. Vamos a pedirle a los santos que intercedan por Colombia, que intercedan por América y el mundo entero en este combate espiritual. Que el cielo se abra en dos y que caiga una lluvia de gracia y bendición sobre nosotros. Y que esta bendición se extienda sobre nuestros familiares, amigos, vecinos, ahijados, seres queridos y sobre cada uno de nuestros países. Que con la intercesión de todos los santos y como apóstol de la Santísima Virgen María, Divina Maternidad, que todos no tengamos miedo de ser guerreros, de luchar contra el mal, porque somos hijos de la luz, confesados, ayunando, orando, con el rosario y la cruz, cantaremos victoria, porque Cristo ha resucitado, vence la muerte, vence el demonio, vence el mundo y el pecado. Que Dios hoy nos bendiga y bendiga a nuestro país. Que sea el Señor bendiciéndonos hoy y siempre. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Como nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Santísima Virgen María, Divina Maternidad, ruega por nosotros, ruega por Colombia y por el mundo entero. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímele, oh Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, armado con el poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. San Gabriel, asístenos con tus santos ángeles. San Rafael, asístenos con tus santos ángeles. Que nuestros ángeles de la guarda alcen sus alas y nos protejan de todo mal y peligro. Que el Señor los bendiga. Unidos en oración, les pido mucha oración por nuestras comunidades de oración. Les pido oración por ese lugarcito. Es un lugar sencillito, no es un santuario. Es un lugar de encuentro con la Santísima Virgen María, Divina Maternidad que estamos construyendo. Al que le sobre por ahí una varillita, un bulto de cemento, le lo agradecemos. Estamos en eso. Yo sé que allí nos encontraremos con Jesús. Hay algunos sacerdotes y algunas personas que tienen reliquias en sus casas y nos las han donado para ese lugar. Nos han llegado varias reliquias. Entonces, para los que quieran entregarnos reliquias para ese lugar, las vamos a custodiar con amor y las vamos a exponer para todos los que quieran visitar ese hermoso lugar. No es santuario porque el santuario es algo grande y debe tener el permiso del obispo. Es un lugarcito de encuentro, de oración, para todos los que quieran hacer el Santísimo Rosario los primeros sábados de mes. Pero ayúdenos ahora para que San José nos ayude a y nos eche la mano a construir todo eso rápido, porque está el tiempo apremiante para que evangelicemos, para que oremos y reparemos. Que Dios los bendiga. Oren mucho por mí, por favor.